escena de cara a lo que os viene a vosotros, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo he disfrutado dentro del campo. Otras veces contra el Madrid se sufre porque es el mejor equipo del mundo ahora mismo, pero hoy yo durante gran parte del partido he disfrutado, le hemos quitado el balón, le hemos plantado cara ante este rival y hemos mirado a los ojos, le hemos jugado de tú a tú y yo creo que hay que quedarse con eso. Está claro que la liga nuestra no es esta, pero si nosotros somos capaces de jugar así domingo tras domingo, estoy convencido de que vamos a salir adelante. Está claro que no podemos jugar ante los grandes con este nivel y ante los de nuestra liga bajar el listón de esa manera. Eso lo tenemos que meter en la cabeza y cada uno pase el mea culpa, el mirarse el ombliguito cada uno, y esto entre todos lo podemos sacar. Y una última inevitable, una semana convulsa que ha derivado la destitución de un hombre de la casa como es Francisco, y que también para vosotros ha sido complicado, ¿no? Porque preparar un partido de esta envergadura en estas circunstancias no habrá sido nada fácil, ¿no? Yo estoy muy, muy dolido, muy jodido por lo que ha sucedido, porque Francisco no se merecía esto. Pero la figura del entrenador es la señalada, no pueden echar a veintitantos que conforman una plantilla, pero nosotros tenemos gran parte de culpa de que haya sucedido esto. Agradecerle a Francisco desde aquí la profesionalidad, el trato, yo creo que se merece lo mejor y estoy seguro de que le va a llegar otra vez y que lo va a hacer muy bien. O sea que bueno, aquí somos todos culpables, el damnificado es él. Pero bueno, hay que levantar entre todos esto, que lo que prima es el club, y hay que dejar salvar la categoría, conseguir los objetivos. José,